Gracias, señor presidente. Señorías, una consideración previa dirigida expresamente a Esquerra, a Junts y a Compromís. No existe el País Valencia. Ese es un invento del separatismo catalanista con el cual se pretende robar a los valencianos nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra lengua valenciana y nuestro sentimiento inequívoco de pertenencia y lealtad a la nación española. Por eso esa denominación País Valencia es profundamente rechazada por la inmensa mayoría de la sociedad valenciana, digan ustedes lo que digan. Con esta iniciativa, Junts asume directamente lo que el grupo parlamentario Vox ha venido insistiendo desde el principio. Es decir, primero, la incompetencia de la administración autonómica. Segundo, la mala fe con la que ha actuado el gobierno de Sánchez. Tercero, que las ayudas aprobadas son insuficientes. Y cuarto, que el gobierno miente cuando dice que para dotar a Valencia de las ayudas precisas es necesario aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado. Una vileza monumental con la cual el gobierno pretende utilizar en beneficio propio la tragedia de los valencianos para intentar así blindar a Sánchez hasta el final de la legislatura. Por eso mi grupo parlamentario fue el único grupo que votó en contra del decreto de ayudas para no ser cómplices de la estafa, por considerarlo un decreto engañoso, insuficiente y puro maquillaje. Y hoy presentamos una enmienda que recoge un conjunto de medidas concretas, de ayudas directas a los afectados que serían de vigor desde el mismo mes de noviembre en el que estamos hasta el fin del ejercicio 2025. Solicitamos que se les pague el IBI a todos aquellos propietarios que han perdido su inmueble, que se les pague el ICIO a todos aquellos que tengan que hacer obras de reparación, que se les pague el 80% del precio de alquiler a aquellos que hayan tenido que utilizar este recurso por la posibilidad de seguir estando en su residencia habitual. Solicitamos que se pague a las familias de los afectados todos los gastos de servicios funerarios correspondientes. Solicitamos igualmente que se abonen las cuotas de los préstamos que se formalizaron en su momento y que siguen pendientes para la adquisición de vehículos antes del día de la catástrofe. Solicitamos que se establezca una prestación extraordinaria por mantenimiento de la actividad a todos los autónomos afectados y que igualmente se determine la aprobación inmediata y automática de todos los ERTEs por fuerza mayor que se soliciten. Pedimos que se devuelva el 100% del IVA de todos los gastos efectuados por compra de alimentos, ropa, materiales de higiene, alimentos infantiles, biberones, pañales, gastos de luz, agua, gas, servicios de telecomunicaciones e igualmente por la compra de materiales y enseres para la reparación de viviendas, para la adquisición de vehículos o para la reparación de los mismos. Solicitamos la exención absoluta del IRPF y del IAE a todos los afectados e igualmente del impuesto de sucesiones y de donaciones y del de transmisiones y actos jurídicos documentados por todas aquellas operaciones que tengan como causa directa los efectos de la catástrofe. Solicitamos la exención del pago del IVA y de impuestos especiales para los carburantes, la supresión del impuesto de las primas sobre seguros, el establecimiento de una bonificación del 100% del impuesto de sociedades para todas aquellas empresas que mantengan el empleo o aumenten de plantilla, y igualmente el establecimiento de un sistema de créditos flexibles que permita a esas empresas compensar pérdida durante los próximos 10 años. Y finalmente, solicitamos la exención absoluta del pago de cuota a los autónomos afectados. Y todo ello, señorías, con base en un principio fundamental, la unidad de la nación española y la solidaridad que ha de existir entre todas las administraciones como motor principal de la ayuda pública que precisan todos aquellos que lo han perdido todo. Y a quienes lo han perdido todo, hoy desde aquí, un último mensaje.
Vox no va a abandonarlos. Vamos a estar siempre a su lado, de forma clara, sin cálculos políticos. Ese es nuestro compromiso, que es hoy más que nunca un imperativo moral y un deber patriótico inexorable. Per això, valencians, ara més que mai, amunt valencians. Gracias.